amigos, muchas gracias por ver mi canal. Los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo video que subamos. Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Ford Transit. De hecho, sería más bien la herramienta del día de hoy, una Ford Transit para 15 pasajeros con motor de gasolina. Es una van tradicional, ¿no?, que tienes versiones tanto para carga como para pasajeros. Tienes de 15 y de 18 pasajeros. También hay motor diésel y motor de gasolina. Esta es la del motor de gasolina, un V6 con 3.7 litros. La caja es automática de 6 velocidades. Y es una camioneta que es tan buena para el conductor. O sea, se siente uno tan bien al mando de ella que, vaya, te puede ocasionar un exceso de confianza. O sea, puedes que en un determinado momento vayas más rápido de lo que deberías. Hay muchos detalles de comodidad. Por ejemplo, los cristales son eléctricos, los seguros también. Tienes aquí espejos igual eléctricos y intensidad de los faros también se ajusta. Aquí hay una pequeña consola central con un par de portavasos, un lugar para celular, una toma auxiliar, ¿no? De hecho, hay dos tomas de corriente de 12 voltios. No hay un puerto USB por aquí, estaría muy bienvenido. Aquí hay una toma de corriente de 115 voltios. Pueden ver el freno de estacionamiento manual. Y aquí arriba tenemos la consola de techo con el aire acondicionado trasero, una consola superior para guardar objetos ahí que Ford la bautiza como tipo avión, una guantera de muy buen tamaño, a pesar de que ahí está guardada el manual. La pantalla es muy chiquita, ¿no? Tiene solo información de estéreo, etcétera. Mire, vamos prendiéndola. Ahí está la hora, el estéreo y listo. Vamos a prender de verdad. Temperatura, hora y ahí está el estéreo, ¿no? Y tienes también cámara de reversa, lo que en una camioneta de este tamaño y con la poca visibilidad que en la gran mayoría de los casos tenemos hacia atrás, es prácticamente indispensable. Aguas, si vas a cerrar aquí la puerta, no puedes dejar tu pie aquí, si no, pues no cierras la puerta o te llevas el pie de corbata. Entonces, aguas ahí con eso. Los espejos, tienes el espejo normal arriba y uno con una visión mucho más amplia abajo, como se pueden dar cuenta. Hay agarraderas en la columna de la del pilar A y descansabrazos para los pasajeros de adelante, lo que está bastante bien. La caja, ya le decía, es automática de 6 velocidades, funciona bien con el motor. Aquí tiene la palanquita para los cambios manuales y muy buena visibilidad en el tema de los instrumentos para el piloto. Hay, como les decía, una versión diésel con motor 2.2 litros con 155 caballos, pero con un poquito más de torque que esa, 282 libras contra las 260 de esta Transit. Miren, esta es la versión de 15 pasajeros, como les decía, hay 4 atrás, hay 2 filas, hay 3 filas más de 3 pasajeros y 2 aquí adelante. Entonces, podemos decir que en realidad es de 13 pasajeros, más piloto y copiloto. Entonces, si para una empresa de turismo, digamos, va aquí adelante, podría ir la guía y 12 pasajeros allá atrás. Si metes los 12 pasajeros, no habrá mucho lugar para carga, como ahorita les voy a mostrar.
puerta, la puerta trasera se abre en lateralmente, lo que está muy bien, porque imagínense una puerta de este tamaño, si se abriera hacia arriba sería muy complicado. Y lo que les decía del tema de las maletas, la puerta abre más de 90 grados, ahí se queda, o sea, no hay mucho lugar para maletas aquí. O sea, si quieres, habrá aquí, cabrá dos muy pequeñas, o tendrías que remover esta última fila de asientos para que fuera una camioneta para 9 pasajeros y buena capacidad de carga. Hay salidas de aire acondicionado para todos, hay luces de lectura en cada una de las filas, lo que ayuda al confort, pero el espacio para los pasajeros no es tan bueno como debería. Aquí se muestra que la llanta de refacción va debajo de la camioneta. Y vamos a ver el tema del espacio para pasajeros. En esta fila no estás mal. O sea, si vas aquí, si viajas aquí, tienes un nivel de espacio para rodillas que está bien. No puedes estirar los pies porque no cabe debajo de la fila. Aquí pudieras hacerlo, ¿no? Pero hasta ahí difícilmente ese tipo de camionetas resulta cómoda para los pasajeros, ¿no? Es un vehículo de trabajo y como tal debe ser entendido. Esta es como la fila más interesante porque tienes este espacio adelante de ti. Aquí ya tienes poco espacio, aquí también poco espacio. Una disculpa, la camioneta está muy sucia, la tapicería está muy sucia, así nos la entregaron y era un poquito complicado mandar lavar la tapicería para la filmación. Llegar hasta la tercera fila es simple por este pasillo que tenemos aquí. La visibilidad hacia afuera está bastante, bastante bien. Todos los asientos tienen cabeceras individuales y tienen cinturones de seguridad de 3 puntos. Estas son los lugares donde van los cinturones de seguridad. Entonces, en términos de seguridad, la camioneta está bastante bien para pasajeros incluso. Yo casi quepo parado aquí en la camioneta, ¿no? Ya mi cabeza toca ahí, pero yo mido un 84 y lo digo solo para una cuestión de referencia, ¿no? Pero, en fin, la camioneta es en general bastante bien, pero el nivel de comodidad es mayor, insisto, el nivel de comodidad es mayor para el piloto. Ese sí viaja a gustísimo. Es una camioneta con un manejo tan bueno y yo creo que es ese buen manejo que la hace la más vendida en Europa, en especial en Inglaterra, que es la tierra de las vans, durante mucho tiempo. Estoy seguro que el motor diésel ahí es el más buscado y en general también el diseño me parece agradable de la nueva Transit, ¿no? Es limpia, es cómoda, es incluso da un cierto aire de deportividad la inclinación del cofre, del cristal, etc. Pero es una camioneta, insisto, de trabajo, no va a caber eso, difícilmente va a caber en la cochera de alguien. Mide 6 metros de largo, 5,98, pero mide 2,55 de altura y ese es el problema, menos que tengas un portón sin cubierta hacia arriba, va a ser difícil que esta camioneta quepa en tu cochera. Pero es un muy buen producto. Bueno amigos, es un gran producto, como les comentaba. El manejo creo que es su principal virtud. La seguridad que te da ese buen manejo, ese buen aplomo. El hecho de que tengas versiones gasolina y diésel, que tengas versiones pasajeros y carga, también habla de la versatilidad de la Transit. El precio de esta versión gasolina con 15 pasajeros es de 795 mil pesos. La reina del segmento, la Mercedes-Benz Sprinter, que tiene muchísimas versiones, en la más parecida para 16 pasajeros, pero con motor diésel, cuesta alrededor de 850 mil pesos. Entonces ahí está una buena opción para carga, ¿no? Para transporte de pasajeros, la Ford Transit,
la más vendida en Europa durante muchísimos años, en especial en Inglaterra. Como les decía, es el lugar donde reinan ese tipo de vans. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.